Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Realmente es un placer poder encontrarnos nuevamente y compartir esta propuesta donde buscamos conocer a diferentes personajes de nuestra provincia. Y este año va a ser prometedor porque tenemos a muchos invitados agendados que nos van a estar deleitando, no solamente con la carne, sino con sus historias de vida. Y en esta oportunidad nos dirigimos hasta la ciudad de las Cataratas, a Puerto Iguazú. En este escenario realmente único, con el río de fondo, la naturaleza, para conocer a una persona que se inició en el mundo de la fotografía en Perú, después se fue a Europa, siguió por varios países de América y finalmente decidió volver a nuestra provincia. El asadito de hoy es preparado por el fotógrafo Julio Noguera. Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cristiano? Un gusto. El gusto bienvenido, es mío, bienvenido a la Casa de la Selva, Iguazú. Che, qué hermoso lugar, qué vista hermoso, está, ¿eh? Hermoso día nos tocó, ¿no? Y la verdad que sí. Ahora complicado para llegar un poco. Sí, un poco. Se complica, si no sabés, se está metido bastante adentro de la selva. Pero seguramente esto es lo que busca un poco la gente que viene a visitar Iguazú, naturaleza, el río de fondo, tranquilidad. Totalmente, yo creo que si venís a un lugar como Iguazú, quedarte en un departamento o en el centro no sería lo indicado, ¿no? Sino disfrutar un poco de esto, que es lo que tiene Iguazú para... Ideal para sacar fotografía, que es lo tuyo. Acá, por eso estamos. Por eso estamos acá. ¿Y con el asado cómo te manejas? Estuviste mucho tiempo en Perú, así que imagino que de carne roja mucho no debes saber. El argentinismo está ahí en la sangre, así que no se pierde eso. Y el asado siempre sale. Bueno. Estés donde estés, siempre sale un asado. Y siempre con buenos amigos. Totalmente. Bueno, siempre. Julio, así que tenemos una charla interesante y confío en tus manos de que el asado va a ser realmente único. Espero que sí. Dale, sí. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y, por sobre todo, hecho en Misiones. Bueno, Julio, la verdad que tenemos una tarde única, un lugar soñado y supongo que hace mucho que no te atienden así, con un buen tinto, con agua mineral baja en sodio, con una buena picada. No, se ve todo realmente delicioso. No me atienden todo el tiempo así. Ahora que estoy viviendo solo... Se complica un poco. Se complica un poco. Está bien. Sí. Bueno, te cuento que elegimos un cero, un Cabernet de Bodegas López, que distribuye JB para la provincia de Misiones. Un buen tinto que acompaña una excelente carne. Por supuesto, no puede faltar en la mesa también agua mineral. Agua de las Misiones, agua mineral natural, baja en sodio. ¿Misionera? Respaldada, por supuesto, respaldada por Fundación Favaloro. Así que, bueno, si no tomas mucho vino, a veces eso te permite también un poco sacarle el sabor al tinto. Y, por supuesto, embutidos de Campo San Isidro, que nos van a acompañar mientras esperamos la carne. Qué bien. Así que estamos completitos. Vamos a probarlo, entonces. Es sabroso, el salame es muy rico. Julio, ¿cómo? Tenés 28 años, ¿no? ¿Cómo surge esto de la fotografía? Pues sos un... todavía no un adolescente, pero... Estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Pero tenés un largo recorrido en tu vida profesional. ¿Cómo surge esto? ¿Terminaste tu secundario y ya estaba en tu mente ser fotógrafo o fue algo al azar? No, pasó rápido en realidad. A veces no me doy cuenta ni cómo pasó, pero a los 18 años, terminando el secundario, decidimos con un amigo, me propone... En realidad yo no decido, él decide ir a Perú y me propone acompañarlo. Y surge así, arrancar el viaje a Perú. Y sin pensar demasiado, sí. Sin pensar demasiado. Con la idea de salir del país y conocer. Exacto, la idea era ir 2 meses y que se transformaron después en 8 años y medio, casi 9. Moviéndome de un lado para otro, no siempre estando en Lima, pero mi residencia en Lima sí, durante 8 años y medio. ¿Qué decisión? Porque uno generalmente quiere ir a Europa o, no sé, a un país más desarrollado, sin ser despectivo, pero digamos que... No, claro, es que sí, yo tampoco tenía ninguna expectativa, ni sabía a qué, ni a dónde iba, ni a qué iba. 18 años. Claro, por supuesto. ¿Y tus padres qué decían? Con miedo... No sé qué pensaban mis padres en realidad, porque... Lo único que sé es que tenía miedo de que su hijo se vaya, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, fue dándose bien las cosas, se cerraron, llegué a Lima.
conocí a gente muy, muy interesante. Interesante, podríamos decirle, sí, caí en el lugar adecuado justo. Y justo. Y con el tiempo me fueron formando y dándome lugar en el Museo de Arte como un empleado común. Uh-huh. Me vieron que me desenvolvía muy bien. Fui evolucionando y subiendo también dentro del museo. Me obligaron, podría decirlo, a estudiar, que ajá, fue, que lo agradezco, estoy muy agradecido al país de Perú, porque la verdad me dieron todo, me dieron una formación académica realmente buena, idiomas que no lo tenían. Uh-huh. Y con el tiempo se fueron dando cosas como no estaba pensado, como decías, Europa, sí, no, yo fui a Perú, pero fue el pie para poder salir hacia Europa, Centroamérica, la verdad. Una experiencia interesantísima. Interesantísima, interesantísima. ¿Y de tu otro amigo qué fue? Mi otro amigo está en Suiza ahora. Ah, está en Suiza, es chef. Y bueno, le fue muy bien también a él. Ajá. Nos desconectamos después de 3 años viviendo. Uh-huh. Cada uno hizo su camino. Y la verdad, muy bien, igual. Está todo muy bien, seguimos siendo amigos. Por supuesto. ¿Y cómo arranca esa experiencia? Porque me comentaste que hiciste un trabajo interesante en los Andes, siendo un poco productor o administrador, o siendo de apoyo al profesional, y ahí empieza todo un camino que sigue hasta hoy. Ahí nace la idea. Hasta ese momento yo no sabía que iba a ser fotógrafo o que quería ser fotógrafo. Me interesaba, me llamaba la atención la fotografía. No se daba tanto lo que pasa hoy, es que todo el mundo toma fotos o todo el mundo tiene una cámara digital y puede lograr fotos maravillosas. Claro. O por lo menos parece que es más sencillo. Parece que es más sencillo, exactamente. Claro. Yo arranqué directamente con un proceso de fotografía que es muy, muy antiguo, que es el proceso de fotografía en placas. ¿Cómo sería eso para los que no entienden? Ya, funciona con la clásica máquina antigua que veías a los señores que se metían abajo, claro, de las capas con un fuelle, lentes portátiles. Ajá. Bueno, ese fue mi primer trabajo asistiéndole a un fotógrafo suizo, Not Vital. Uh-huh. Hicimos parte de los Andes y parte de los Alpes. Hicimos 6 meses viajando por los Andes, un trabajo duro realmente para una persona que viene de Misiones, claro, que no está acostumbrada a subir a las montañas, a alturas realmente elevadas, pero con el tiempo fui acostumbrándome, entendiendo cuál era el trabajo, y creo que fue muy bien porque me terminó llevando después a Suiza a hacer los, ajá, Alpes. Continuamos, lo terminamos y se hizo una muestra en el 2008 en Nueva York, en el MoMA, en el Museo de Arte Contemporáneo. Qué lindo. Y bueno, y ahí nace eso de yo también quiero hacer fotografía. Me decía, no, Julio, vos no hagas fotografía porque te vas a aburrir, me decía. ¿Te decía el suizo? El suizo. Aparte de que también me decía, no hables si no tenés nada importante que decir hasta el mediodía. Yo era un chico parlanchín. Y bueno, no le hice caso, me compré mi cámara. Uh-huh. Los de mi trabajo en el museo se dieron cuenta de que yo estaba interesado a la fotografía, con la fotografía. Me mandaron a estudiar a una de las los mejores institutos de fotografía de Lima, de Perú. Uh-huh. Sí, el Centro de la Imagen. Y bueno, ahí terminé mi carrera, siempre trabajando en el museo, no terminaba, claro, mi trabajo ahí, que fueron, después de asistir a este fotógrafo, mi trabajo siguió en ordenar una pinacoteca, una gran muestra de arte, de una colección de arte, que me llevó 3 años ordenarla. ¡Fua! Parte en Suiza, ¡qué ganas, eh! Parte en Londres, parte en México, parte en Buenos Aires, ajá, viajando de Art Basel, Bienales. Y lo que compraba mi jefe, yo tenía que ordenarlo, mandarlo por aduana. Y bueno, fue un trabajo realmente interesante donde me empapé de mucho arte, maravilloso. Que es fundamental realmente para tu profesión, imagino. Realmente sí, sí. Me alimenté de mucho visual, uh-huh, mucha referencia. Está bien. Y gente muy, muy, muy divina, ¿no? Interesantísima. ¿Y cómo encontraste, bueno, volver otra vez a las bases después de tanto tiempo, recorrer parte de Europa, de América, y volver otra vez a la provincia de Misiones a ejercer una profesión que, imagino yo, en la provincia no debe ser nada fácil? Sí, llegué, podría decir que llegué nuevo, me sentía nuevo, uh-huh, en Misiones, siendo misionero, pero fui adaptándome. Llegué a fines del 2010, y me encontré con un grupo maravilloso trabajando acá en Misiones, que son el grupo de la Cooperativa de la Tierra. Uh-huh.
Y mi primer trabajo con ellos fue justamente en Iguazú, una ficción que grababa Maxi González, me llaman. Y así me sumo al grupo. Estuvo en el asadito él también. Estuvo en el asadito, sí, mirá. Sí. Un saludo a Maxi también, entonces. Me sumo al trabajo del audiovisual, de esa manera que ya tenía experiencia trabajando en publicidad un poco en Perú. Uh-huh. Y en eso estamos, trabajando fuerte. Bueno, y en ese desafío nuevo de volver y encontrarte con un mercado quizás un poco distinto, aparece toda esta revolución, por lo menos lo que lo vemos de afuera, el Facebook, las redes sociales, la gente que se saca fotos hasta con el teléfono celular. Sí. Y bueno, imagino yo que ustedes con un ojo más crítico y profesional ven cada cosa. Sí, se ve de todo. Hoy trato de no criticar porque si no, no terminaría nunca. Entras a Facebook, miles de redes sociales, ¿no?, donde todo el mundo comparte sus imágenes. Por un lado me alegra porque la gente está tomando fotografías y cada vez se logran mejores cosas a través de la tecnología. Y también los chicos y las chicas, la gente se pone las pilas a buscar cómo funciona, cómo funciona el diafragma en relación a la obturación. Hay un interés por ir mejorando, entonces. Sí, sí, sí. Es más, yo cuando llego a Misiones, lo primero que hago, mi interés fue, no hay fotografía, no hay ninguna carrera de fotografía en Misiones. No lo había hasta el año pasado. Que ahora hay. Qué bueno. Y dictamos un taller y fue realmente muy bueno. 45 personas donde había desde médicos, antropólogos, hasta fotógrafos que eran fotógrafos pero necesitaban, fotógrafos amateur, ajá, que necesitaban un repaso de la materia, ¿no? Y bueno, de a poco está bueno eso de ir perfeccionando y ayudando a la gente a que tenga que capacitarte para hacer ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Exactamente, genial, en eso estamos. Bueno, ¿te parece, Julio, si vamos a controlar el asado? Perfecto, me parece genial. Que no genial. Se pase, por que favor. Esté bien a punto, por eso. Favor, ¿no? Debajo de nuestra tierra fluye el agua mineral que hizo crecer los primeros 11 pueblos misioneros. Agua de las Misiones. Es tuya. Es de todos. Es puramente nuestra. Julio, ¿va marchando ese asado o no? Ahí va. ¿Está tomando color? Ya tomó color, falta un par de minutos y estamos. Vos sabés que siempre le quise preguntar a un fotógrafo, profesional por supuesto, que ha tenido experiencia en revistas, en la gráfica, la tarea de los paparazzi. ¿Realmente es verdad o no? Porque uno mira una foto y parece, ¿esto es realmente cierto o hay un poco de truco, Photoshop, el famoso Photoshop ahí? Se puede decir, se puede contar la verdad. Y vos tenés la experiencia, imagino. Yo trabajando para la revista Cosas y Caras, hacíamos bastante paparazzis. El paparazzi funciona siempre, normalmente, bajo arreglos. Ajá. Tenés a una estrella. A mí me ha pasado, trabajaba para Televisa México, venían a filmar a Perú y nos contrataban exclusivamente para hacer fotos armadas de paparazzi, ¿no? Perdonen a todos los fotógrafos, pero es pero así. Es así. Claro, pues imagino hacer la guardia de una persona para que salga y captar en ese momento. Bueno, cuando es una foto simple no es tanto. Sí, existen, puede llegar a existir fotos paparazzi, sí. Pero no se suele dar todo el tiempo como lo vemos. Claro. Y esa fotografía, supongamos que sos un aficionado, un freelancer, como mencionan, ¿no? Sí. ¿Son bien pagadas al momento de venderlas? Sí, suelen ser. ¿Sí? Depende la revista para la que trabajás, el medio para el que trabajás, ¿no? Uh-huh. Sí, hay medios que pagan muy bien. ¿Y cómo has encontrado el mercado laboral hoy en día, donde hoy mencionábamos, por ejemplo, el uso de las redes sociales, la gente que saca fotos con su teléfono, con cámaras económicas? ¿Da la sensación de que el fotógrafo ya no es necesario, o sí? Hoy por hoy, todo el mundo tiene una cámara, pero para ser un fotógrafo en una revista de alto caché,
Necesitas sí o sí una cámara que tenga alta calidad primero. Para ser un buen fotógrafo realmente necesitas una buena cámara, también los conocimientos básicos, pero las revistas sí o sí hoy te exigen que tengas cierta cantidad de pixelaje, que tenga un formato exclusivo, porque yo puedo sacar una foto, te puedo hacer una foto y puedes tener bigotes y yo te puedo hacer desaparecer el bigote, por ejemplo. Pero normalmente los medios hoy te piden la foto original y podés pasarle esa que está trucada, pero si, cuando van a la original, sí o sí el crudo, el resultado es, tenía bigote. Claro. Para no entrar en otros detalles, ¿no? Está bien, o sea que no alcanza únicamente con tener una cámara de avanzada tecnología, costosa, porque eso no hace, necesitas la mano del fotógrafo, el conocimiento, la posición, la luz. Sin tomar a menos las cámaras que chicas o de pocos pixelaje, las fotos pueden salir maravillosas, pero para ciertas cosas necesitas tener una cámara que te dé una cierta cantidad de pixelajes, de medidas exclusivas para este trabajo, ¿no? Ahora, con una cámara chica no vas a poder hacer un plotter, un cartel de publicidad, ¿no? No te daría los píxeles, la imagen no se vería nítida. Eso suele pasar. Por supuesto. El año pasado estuvo también con nosotros compartiendo un asadito Sixto Fariña, y él en su momento nos comentó un poco de la importancia de la fotografía en la sociedad, de la gente que necesita materializar determinados momentos, el cumpleaños, el 15 de la nena, el encuentro con la familia. Es decir, no es lo mismo que el video. No, claro. Es una, la captura única del momento. La foto no se compara con el video de ninguna forma. Yo he trabajado, en mi caso personal, he trabajado para esta revista donde estuve haciendo muchos años exclusivamente fotos sociales. Trabajaba para distintas marcas y la gente quiere la foto. Quiere fotos, no quiere video. Quiere su foto junto con tal persona, junto con su auto, junto. Claro. Pasa eso. Y el video, no quiero meterme a comparar, son cosas distintas. Son cosas distintas, completamente. Ninguna de el video es maravilloso. Por supuesto. Es maravilloso, pero la fotografía no se compara. Por supuesto. También el año pasado nos tocó dialogar con una reconocida modelo de la provincia que triunfó en Buenos Aires, en Europa, y nos comentó, bueno, a veces de la intimidad que se vive entre el fotógrafo y la modelo. ¿Te ha tocado una situación así? Sí, siempre hay. Porque hay, de hecho ella tuvo una relación con un fotógrafo. Ah, bueno, no sé si hablaba de esa intimidad, pero siempre que hagas, que fotografíes a alguien, tenés una conexión. Para que la foto, para que se logre la foto, normalmente se necesita una conexión entre el fotografiado y el fotógrafo. Claro. Gana el fotógrafo, ¿no? Sin esa comunicación no hay buena foto, creo yo. Esa es mi teoría. ¿Qué tipo de rubro dentro de la fotografía te gusta hacer más, te da más placer? Bueno, vine haciendo mucho tiempo fotos de modas. Mucho tiempo trabajé con chicas, justamente. Pero no justamente me tuve rollos con ninguna chica. está bien, vale la aclaración. Claro, no. Justamente era todo lo contrario. Ajá. Fotos de moda hice mucho tiempo. Trabajé también en proyectos de arte míos. Y trabajé en sociales mucho tiempo, para revistas. Y lo que más hice y me mata como pasión es la foto de proyectos artísticos, proyectos personales donde puedas conceptualizar la idea y llevarla a lo impreso, ¿no? ¿Y estás trabajando actualmente en algún proyecto? ¿Tenés algo en vista? Estoy trabajando en un proyecto a futuro ahora, este año, a futuro digo, este año. Justo estos días hablaba con un colega que estamos cerrando, que si se puede, saldrá para fin de año aquí en Iguazú, un proyecto con naturaleza, con lo que tenemos acá. Qué bueno. Con lo que tenemos acá. En paralelo estamos trabajando mucho video, publicidad. Julio, imagino que cuando llegaste hace 2 años te habrás encontrado con un campo totalmente distinto de trabajo. Pero lo que mucha gente se pregunta, ¿realmente la provincia de Misiones hoy cuenta con
profesionales en gráfica, en video, en fotografía para desarrollar grandes campañas? Sí, claro que sí. Claro que sí, y muchos. Hoy Misiones tiene a mucha gente muy capacitada, tanto en videos, en gráfica, en publicidad, en marketing. Misiones está muy bien, la verdad muy bien. Tenemos amigos que, es más, trabajan en países limítrofes haciendo publicidad, gráfica, visual y no acá. Uh-huh. Pero creo que no es un problema de que no quieran trabajar con gente de Misiones, sino simplemente por... Por desconocimiento quizás. Totalmente, totalmente es por eso. Bueno, un poco está en la tarea de ustedes hacer público ese trabajo, ¿no? Totalmente. Es más, si querés después te dejo mi número, si sabés de alguien. Por supuesto, no va a haber problema. ¿Y en este último tiempo han hecho algún trabajo con la cooperativa o vos de manera particular? Uy, sí, algo muy importante realmente. Grabamos la primera novela misionera. Novela completamente misionera. Eso hay que verlo, ¿eh? Sí, claro. ¿Con actores misioneros también o trajeron de afuera? No, actores misioneros overeños. Qué bien. De la ciudad de Oberá. Grabamos en la ciudad de Oberá el primer capítulo de una ficción. Ajá. Que trata sobre familias de la zona y cómo se da entre ellos cuando viene gente de afuera, las distintas idiosincrasias y cruces de culturas entre los brasileros de la costa con los paraguayos. ¿Y cuándo va a salir al aire? ¿Ya está definido? ¿De qué? Mirá, depende. Estamos cerrando eso todavía, no me animo a dar una fecha. Porque... ¿Trabajó mucha gente? Sí, la verdad, se dio trabajo para aproximadamente 30 personas, 35, uh-huh. Todos locales. ¡Qué bueno! O aunque sea gente argentina que vino a vivir a Misiones, que por eso digo, cuando hay gente en Misiones, hay gente de todos lados que también vino a vivir acá. Qué lindo que poder ver una novela que en realidad nos representa a nosotros los misioneros, que hablen como nosotros, que cuenten nuestras historias, nuestros problemas. Eso es. Qué interesante. Eso es. O sea que con eso se está demostrando que acá tenemos para hacer cosas pronto, sí. Bueno, ¿y cómo se llama esta novela? Se llama Casi un mismo techo. Casi un mismo. Pero quiero decirte que no fue lo único que se grabó acá en Misiones. Se grabó tres proyectos. Se grabó un magazine que se llama Asuntos Importantes, que es dirigido por Lucho Bernal. Otro magazine dirigido por los chicos de La Rastrojera, uh-huh. Que se llama Revolución Estéreo. Ajá. Y bueno, y el nuestro que es Casi un mismo techo. Bueno, ojalá que salga pronto al aire entonces. Pronto de estar al aire. Bueno, un trabajo buenísimo, así que va a ser una pantalla importante para que muchos se den cuenta de lo que se puede hacer acá en la provincia. Y la gente tiene que acompañar, los auspiciantes, el público. Que están empezando a acompañar y bueno, y le pedimos a todos que por favor... empiecen a apoyarnos a la gente que está realizando audiovisual en la provincia. Porque ese, bueno, no nos da el tiempo, pero debe ser otro tema para desarrollar, el costo, lo que representa poder producir a ese nivel, a esa calidad, con profesionales. Tiene su costo bastante elevado. Bueno, ojalá que puedan salir adelante. Muchas Julio, gracias. Ha sido un placer conocerte, que nos recibas en este lugar realmente muy lindo. Te queremos hacer entrega de un presente de Cardón, que todos los años nos acompaña. Muchísimas y en esta gracias. Temporada están con nosotros, así que cuando quieras retirar una prenda de excelente calidad, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, te propongo un brindis para cerrar este programa y después disfrutar del asado. Y gracias. Y me sirvo un poquito más de este vino que está delicioso. Buenísimo. Salud, Julio, ¿eh? Muchas Salud. Gracias. De esta manera compartimos un asadito con el fotógrafo Julio Noguera. Desde la ciudad de Las Cataratas, en Puerto Iguazú, ha sido un gusto estar junto a ustedes. Nos encontramos dentro de 7 días. Que la pasen bien.